Las. Mañana es el Día Internacional de la Diabetes. A propósito de eso vamos a conocer la historia de eh, el gran tenista chileno Hermes Gamonal. Recordemos que él fue parte de la generación dorada, por, podemos decir, del eh, tenis con Marcelo Ríos, Massu, Fernando González, ¿no es cierto? Y eh, bueno, la vida va llevando por otros caminos y eh, Resulta que en, en el año 2013 su hija eh, la tuvieron que llevar a la clínica a urgencia con 817 de glicemia, que es altísimo. Estuvo cinco días en la clínica. Los doctores se preguntaban cómo sobrevivió. Bueno, a partir de esa experiencia... Y la propia, porque él también tiene diabetes 1, eh, vamos a conversar. ¿Cómo te va, eh, Hermes? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, eh, eh, al describir es, eh, ese, ese momento, eh, a, tú también tienes diabetes 1, pero no, no, no te pasó eh, este, tener que vivir esa urgencia, ese, ese alto grado de glicemia, así sorpresivamente? Lo que pasó fue que a ella le dio primero, en realidad. Ella le dio al año de vida. Y después de un año que ella con diabetes, y bueno, yo aprendí la enfermedad, todo, el manejar el tema de la glicemia, el, los pinchazos diariamente y todo, eh, al año me da a mí la tipo 1. Que es un poco raro el tema, lo que me pasó, lo que un poco los doctores lo que me dicen. ¿Por qué? Porque, claro, porque la tipo 1 se, se, se asimiló más al tema de, lo, de los niños en realidad, o sea, de hasta los 15 años. Eh, es muy difícil que lea a mi edad la tipo 1. Normalmente a la uno, uno le, le da tipo 2. o la descubre. O sea, se gatilla por diferentes razones, esto es más genético, no es, es totalmente distinto a la tipo 2, la tipo 2 es más, más por el lado de la alimentación. Ya eh, La tipo 1, como te digo, es más genético y que me haya dado mi edad es más complicado, más difícil, no es imposible, pero es más raro en realidad. ¿Y cómo te diste cuenta tú? Eh, yo me sentí mal un par de días en realidad y como ya sabía todo la, lo, 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 lo que pasa en realidad con, con, con los con, que te da mucha sed, también vas mucho al baño a, a hacer pipí, eh, ¿qué más? Eh, y, y, y claramente cuando tú tienes un nivel de azúcar alto, el cuerpo como a mi edad no está acostumbrado, me sentía como si me hubieran apaleado, estaba todo el día como mal, así decaído, sin fuerza de nada, qué sé yo. Y por, por las cosas de la vida agarré la maquinita de medición de glicemia a mi hija y me mío yo, ¿ya? Y le pregunté a un amigo que más o menos conocía el tema y me mido y estaba muy alto en azúcar. Entonces dije yo automáticamente estoy listo. Y esto fue un día viernes, entonces recién el lunes me fui a hacer los exámenes y claramente estaba con esta con esta enfermedad. Ahora, ¿cómo se vive cotidianamente con una este, enfermedad como esta? Mira, una diabetes tipo 1, por ejemplo Pero yo me imagino a Rafaela chiquitita Pincharla, ¿cómo lo hacían? Eh, ¿qué ha que ella, ¿Hay que convertirlo en un juego? ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es que al principio fue muy complicado Porque primero, eh, yo, bueno, yo tenía dos sobrinos con diabetes tipo 1 Pero ella ellos les dio grandes, en realidad Pero mm. tampoco me metí mucho en la enfermedad Y claramente con mi mujer eh, Fue algo súper eh, Fue algo súper eh, Difícil al principio Ya que teníamos que medirla cada dos horas eh, el tanto día de noche, entonces así que como ella no hablaba, no sabíamos qué iba a comer o no, si estaba bien o mal, entonces claramente en ese sentido fue súper complicado. Y fue el primer año el primer año que lo hicimos como entre comillas, como se dice manualmente, que son los pinchazos, la, la medición y todo. A ver, para quienes ¿Mm? no sepan, el pinchazo es porque hay que ponerle insulina. ¿eh? Eh, una es el pinchazo y la otra es la medición. Y, la medic y hay que pinchar para medir, sacar una gotita de sangre que se pone en un aparatito y ahí claro. se mide este cómo está la glicemia. Claro. Pero, eh, eh, claro, ella no, no, no hablaba, no se expresaba muy bien cómo, cómo se sentía, pero cuando ustedes la pinchaban, ¿qué decía? O sea, ¿qué o sea, que hacía lloraba. Al principio, al principio fue, eh, claro, fue complicado, o se realmente lloraba, pero, pero el, como con el tiempo y ese, a ver, es como que si se, se acostumbran un poco, saben como que es parte de su vida, en realidad. Eh, sobre todo nosotros sufríamos, yo me acuerdo, sufría mucho con el tema del pinchazo en, en las piernas, porque al final uno tiene que buscar el pinchazo de insulina, tiene que buscar el, lugares donde hay, donde hay grasita, ¿ya? porque es subcutáneo, la entonces pierna, al final la pierna, ya. de repente el bracito acá atrás, eh, la guatita no tenía nada, entonces nosotros nos pintamos la guata. Pero, pero al principio fue muy duro, muy difícil para nosotros como padres, eh, poder eh, vivir este, este, pero había que hacerlo, no hay otra sí, opción. La verdad todo. que lloráis por dentro, pero, pero tenéis que hacerlo. Y así estuvimos un año, así estuvimos un año, hasta que pasé, por decisión nos, nuestra, pasamos a la bomba de insulina. Ya vamos a llegar a sí. ese tema. A ver, el, el, el asunto es que un, una niñita chica con eh, diabetes que... Eh además del, de los pinchazos al comienzo y después la bomba de insulina, ¿cómo es su vida? ¿Ella es, no, tiene una vida normal, no siente cansancio? ¿De qué la tienen que cuidar? Está el tema de la este, cicatrización, de la coagulación, ¿verdad? Sí, eso claro. Eh, más, está, claro. El, está el tema de la, de la alimentación, si ella te pide comer dulces, ¿cómo lo hace? Lo que pasa es que la, eh, a diferencia de la tipo 2, la tipo 1, tú puedes alimentarte de todo, mientras tú tengas un buen control de esto. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tú te mides, y yo en este minuto estoy en rango normal, que estamos hablando, no sé, sí. 80-120, y voy a comer tantos carbohidratos, yo un poco antes me pongo la insulina, los carbohidratos que voy a comer, sea lo que sea. Por ¿Y ejemplo, tú puedes poner la cantidad de insulina que quieras? Es que si yo voy a comer, no sé, 80 carbohidratos, me pongo la insulina para 80 carbohidratos. Y, es, y ese control te lo da también el doctor, esa medición te la da el doctor. Tienes una tabla. ¿Ya? Pero si yo se me ocurre comer todo el día torta, pues, eh, postre, eh, oh. ca eh, carbohidratos, me tengo que poner un litro de insulina. O sea, <laughs> la verdad es que no sea así, ¿ya? Ah, ya. Pero siempre por eso sabemos que lo que tenemos. Pero sí, lo, lo que nosotros, lo que nosotros, la enfermedad que nosotros tenemos, sí tienes que ponerte insulina cada vez que vas a comer algo. Dependiendo de los carbohidratos que uh -huh. cada... A ver, verduras tiene algo, aunque no lo crea. Yo tampoco tenía idea, ya he aprendido sobre sí, eh, este eso, tema. Claro. Pero sí, eh, cada vez que yo voy a comer, por ejemplo, un chocolate, una torta, un helado, ¡pum! me pongo más insulina a de la de de lo que tienen lo, los carbohidratos que corresponden. O sea. Ahora, ¿cuánto cuesta eh, no la bomba, sino la insulina, el pinchacito, tener todo eso? Mira, la verdad es que cuando a, a Rafael le dio la diabetes y a mí también, sí. nosotros automáticamente no, 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 no inscribimos en el tema del auge. Sí. el auge. El auge es el que cubre el, el tema de la diabetes, el, la tipo 1, sí. que es la insulina, son las jeringas. Son la medición de la glicemia, que son las tiritas radioactivas y, lo, y, lo, y los lapicitos, ponte tú que te mien. Entonces, eh, no recuerdo haber comprado insulina alguna vez mía, yo creo. Yo creo que a lo mejor un, una, algo chiquitito, estamos hablando de 20 mil pesos más o menos, o sea, de 30 mil pesos. Si que eso tuviera, lo cubre eso, el auge. Claro, pero si tuvieras que comprarlo, eso cuesta. Y me acuerdo, mira, te voy a decir algo que me acuerdo hace mucho tiempo atrás, que tú yo veía las boletas que la, que el auge en realidad me daba la farmacia, porque nosotros tenemos ISAPRE, sí. me daba, por ejemplo, estamos hablando del principio, me dije, todas las cosas que nos daban eran 350, 400 mil pesos. Más o menos, porque tú tienes que pensar que nosotros medíamos a Rafaela mm. do, cada dos horas en el día y en la noche. Uh -huh. O sea, qué maravilla que tiene el auge. Uf, ya. Este, por fin una buena noticia. Yo sé sí. que va, va, a falta para usted, sí. pero, pero eh, escuchar eso. Eh, este, no, ya, es inviable, es ya. inviable poder eso, manejar el, el tema del diabetes tipo 1 si no estuvieran el auge, la verdad, porque los costos son muy altos. Estamos conversando con Hermes Gamonal a propósito de la diabetes. ¿Ustedes podrían pensar que vamos a hablar de tenis? No, estamos hablando de diabetes, porque mañana es el Día Internacional de la Diabetes. Lo que pasa, además, es eh, que eh, Hermes está liderando una campaña para lograr que también ingrese al auge la bomba de insulina. Eh, hagamos entonces ahora, expliquemos cuál es la diferencia entre pincharse y ponerse la bomba de insulina y. Eh, ¿Estás consciente del costo que le significaría al Estado eso? Mira, nosotros hemos hecho... Eh, a, a ver, lo primero el tema de la bomba, lo mm. que yo te explicaba antes. La bomba para, para que entre al auge, nosotros pues, explicamos la diferencia que es lo que te acabo de contar al principio mm. con, la, con la bomba. La sí. enfermedad es complicada si tú no llevas un buen control. O sea, si tú no, no tienes un buen control tanto de las altas como las peligrosas que son las bajas, ¿ya? Está la hipo y la hiperglicemia que son, te pueden llevar a la muerte, incluso las bajas, porque tú te desmayas y nadie te puede poner azúcar, y si estás solo, mm. hasta ahí llegamos. Entonces, ese control, sobre todo con los niños, es muy complicado hacerlo. Tenéis que estar detrás. O sea, muchas personas, y me han llegado muchos mensajes a través de todo esto, y nosotros mismos, dejan de trabajar por poder manejar eh, eh, la, la enfermedad de sus niños. Si te da al año, a los dos años, es imposible. Tienes que estar todo el día preocupado de eso. Entonces ya, ya, ya es algo complicado. Lo que permite la bomba la insulina es que tiene un mejor control. Uh -huh. Te avisa cuando tienes ¿Pero la... ¿De hipo... qué hablamos cuando...? A ver, descríbela. Sí. Yo la bomba la tengo puesta. A ver, <laughs> ya. ¿se puede este mostrar? Era. Sí, obvio. Mira, A esta ver, es la mira bomba. Ahí estamos en streaming, entonces. Ah, bueno, es buenísimo. es ya, este la bomba. Como tener un, un, un si celular, celular te... este, amarrado claro, al. Si tú te fijas, por ejemplo, esta es la bomba y yo estoy conectado acá con una cánula que se llama y tú sacas esto para ducharte pero ahí que todo. tienes ahí una, ¿Tienes una cánula que se no no, no. Tú, tú pones la inyección no si esto por, por subcutáneo. tú pones la, la aguja ¿ya? ya y te queda tú sacas la aguja después y te queda esta cánula y esta cánula tú la cambias cada tres días cada tres días tú vas cambiando la cánula puedo tocarlo? obvio ya para mostrarlo a la, a la cámara esto es una bomba de insulina esta cámara ahí está ok ya y eh, entonces Tú esta, esta, este aparatito, uh -huh. tú la, cambias las cánulas cada tres días, automáticamente, perdón, automáticamente tú ya te ahorraste, estamos hablando de 30 pinchazos mensuales. Esto es de insulina, uh -huh. sin contar la, la, la glicemia, esto es de insulina, son 30 pinchazos mensuales. Y te uh -huh. ahorraste, normalmente estamos hablando de 5 a 8 pinchazos diarios de insulina que nosotros tenemos que ponernos. O sea, me saca la cuenta cuánto nos está ahorrando a un niño de un año, de dos años, los pinchazos diarios claro. que yo lo viví, por eso te lo digo como experiencia en realidad. Y ver a mi hija ahora con esto mm. claramente un cambio gigante. Eh, y en cuanto a costos. Ya, es, esa es una parte. Lo mm. otro que te voy a explicar, el tema de, de medir la glicemia, en el dedito que tú explicaste, sí. el tema de la sangre, qué sé yo, estamos hablando también 10 diarios, ¿ya? 10 pinchazos diarios de sacar sangre para poder medir. Con esta bomba, con esta maquinita tú son, pasaste de 10 a 2 diarios. Uh -huh. Entonces estamos hablando también de muchos pinchacitos que tú también te ahorraste con esta bomba. Y aparte esta bomba, lo bueno que tiene es que te avisa... ¿Cuánto más o menos de glicemia tiene diariamente? Porque tiene un sensor que te dice más o menos cuánto. Y te tienes. dice que hace un. Y es un mm. monitoreo continuo que se o sea, llama. Y, y te avisa así, tipo con una alarma. Pi, 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 pi". Si estás subiendo y estás bajando, sí te avisa. No te puedo creer. Y cuando va de baja, se corta. Se corta la insulina. Porque tú constantemente la bomba te está tirando insulina. Entonces, ah. cuando estás, tienes la tendencia a bajar, la, la bomba te avisa y automáticamente se corta la insulina. Bien. ¿Dónde se compra eso? En Chile hay, hay ¿Sí? algunas empresas que me la vendió. yo la compré cuesta? acá. Esta, esta bomba está costando, la bomba en sí cuesta entre 2 millones y medio a 4 millones 3, dependiendo lo que es. Los insumos mensuales, porque, a ver, yo mucha, insisto, yo he recibo millones de mensajes con esto, la gente haría la inversión porque sabe el cambio que le produce, le produce tanto a su niño, ¿Sí? o a, a la familia en general. La inversión inicial está perfecto, si es los insumos mensuales que son los que estamos hablando, si no tengo el sensor, estamos hablando de 150 mensual, si tengo el sensor estamos saliendo o sea, como tú 300 mensuales, o sea, 150 ¿Tú quieres decir, Hermes, que sale a cuenta entonces? Lo que pasa es que el, el tema, más que, más que salga a cuenta, hoy día a lo mejor uh -huh. hay una inversión, hay una inversión de Estado, hay una inversión de gobierno y todo. Si el tema que nosotros estamos tratando de probar Y estamos tratando de hacer con uh -huh. esta campaña Es demostrar que a través de la diabetes Tú, vas a, tú tienes esas enfermedades a futuro Que también le salen cara al Estado Claro. Diálisis, eh, el tema de la, de la vista Pero el, a... Estado, el Estado te puede decir Yo haciendo de abogado dale sí, dale, no, dale, dale. Te puede decir, pero así como te estamos cubriendo con el auge Te estamos protegiendo de esas enfermedades a futuro también no, lo, que, lo que pasa mm. es que esto es un cambio de sistema De eh, control de la enfermedad No, claro o sea, estamos hablando de que, por ejemplo, a ver, cuando tú te, cuando, yo lo llamo así, cuando yo me mido la glicemia, cuando yo me inyecto insulina sin la bomba, yo estoy a ciega. Porque tú no sabes cuánto tienes. Tú, tú subes porque tienes estrés, eh, bajas porque haces deporte. Entonces, estás a ciega, entonces tienes que estar midiendo todo el tiempo. En cambio, con esto, automáticamente tú apretas un botón y sabes cuánto tienes. Entonces, esas altas y esas bajas a futuro, el que te lleva al problema. Ok. El que, ¿me entiendes? El que el el someter al cuerpo. El a monitoreo eso. continuo es lo que te va a ayudar a futuro a no tener este tipo de problema Ahora, y ahorrarte este tipo de problemas. El de mes enfermedad. gamonal. Eh, absolutamente de acuerdo, pero eh, tal vez eh, si la, esto de las subidas y las bajadas, en fin, y que estás a ciegas, ¿se puede evitar en la, en la medida en que la persona es responsable con su alimentación? Sí, está bien lo que pasa. Sí, por su también, sí, pero el, te el problema es que, sobre todo, y lo que estamos luchando, es. El los niños de uno, dos, tres años la que no hablan, la calidad de vida de calidad de día, claro. y el que no pueden hablar, el que no sabemos cuánto tienen y el que están midiéndolo a cada rato, yo lo viví, por eso te lo digo y sé el cambio que me significó el tener esta bomba y yo la tengo, mi hija la tiene y es un poco luchando es para que porque no sabes la cantidad de, también de, de, de gente que sabía que me han llegado mensajes que realmente sería un cambio para ellos, o sea, han dejado mamás pegas ponte tú por estar con sus niños con esta enfermedad. Como ocurre en, en muchos. Claro, Eso sí, es terrible, sí. el tema de salud, la cantidad de Por supuesto de, 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 que sí. Eh, como digo yo, los recursos para salud como una bolsa eh, sin fondo. Mm. Ah, pero son tantas las a veces la, las necesidades. En todo caso, la, la bomba de insulina, um, el, la, la respuesta que ustedes han eh, tenido de parte del Estado, tengo entendido sí. que te reuniste con la directora de FONASA. Nos eh, reunimos. Nos que, vamos, perdón, nos vamos a reunir ah, el a próximo reunir. jueves. Ya. Eh, hay una, un, un cálculo. De, de la inversión que se requiere porque estamos viviendo justamente el problema de la salud por la falta de recursos sí. porque los presupuestos no dan porque el cobre baja baja la, en fin entonces este hay ¿qué, qué tan posible es de lograr esto mira yo como 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 fui deportista uno luchaba de realmente y tratar siempre de estar ganando y que te vaya bien aquí es lo mismo para mí o sea yo voy a luchar hasta que esto salga o sea y voy, no voy a cansar hasta que esto salga este año, salga el próximo, salga cuando Alguien. salga. Y la verdad que, que, que sí te lo digo sinceramente, yo creo que, que eh, por, porque lo viví con mi hija, porque lo vivo todos los días este cuento, y claramente ahora con mi sueño tenemos vida, o sea, de verdad siento que, que, que es algo que estamos demostrando con datos duros de poder claro. decir, ¿sabes qué? Con ¿Alguien? esto vas a tener mejor calidad sí. de vida y a futuro, como te explicaba antes, el tema uh -huh. de las otras enfermedades. O sea, ¿se van a reunir? ¿Todavía no se han reunido? Lo vimos el próximo jueves ya. Y, eh... y el siguiente jueves en Minsal. Okay. Tenemos audiencia también. Ahora, eh, estamos conversando con Hermes Gamonal a propósito de la uh, diabetes, que es el Día Internacional de la Diabetes Mañana. Entonces, es el, la oportunidad para sensibilizar sobre este tema, sí. que este, seguramente muchas personas que están escuchando, lo, lo conocen o, o al menos eh, de cerca. Eh, la diabetes eh, tipo 1 es el caso de eh, Hermes Gamonal y su hija, su pequeña hijo. ¿Qué es esto? Se, se debe al sistema inmunológico, ¿no es cierto?, de se, eh, se destruyen las células eh, beta. beta que se encuentran en el páncreas y que son las encargadas de secretar la insulina, que es esta hormona que permite que la glucosa ingrese en las células del cuerpo y por lo tanto les den energía. Sí. Y ahí se produce todo ese desbarajuste. Es. En Chile existen cerca de 15.000 personas con diabetes tipo 1 eh, y... Eh, Alrededor de 4.500 niños más o menos. Claro. Ahora, eh, ¿cuántos años tiene tu hija ahora, Rafaela? Cumple cuatro en diciembre. Ya, ¿y cómo? Ya, ¿y cómo anda ella? Cómo, a, anda eh, igual Como, un, yo, como no. un juguete, ¿cómo, eh, lo, lo, cómo da, lo, lo asume? Claro, lo que pasa es que, como a mí me dio el año después, y la verdad que yo no me achaqué absolutamente nada, porque dije, bueno, mi hija por lo menos va a estar acompañada en esto. Y realmente fue así, porque al final me ve que yo hago lo mismo. Uh -huh. Que me pincho, que tengo la bomba, y entonces para ella ya es parte de su vida. Es su bombita. Entonces, el <laughs> tener su bombita la cuida como nadie claro. se la todo, qué sé yo y entonces al final ya es parte de su vida ¿ah? y, 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 y claramente eh, es algo normal ya es algo normal como te digo ustedes se han puesto eh, han, han investigado por qué cuesta tanto esa bomba de insulina no, la verdad que no tengo qué dicen los laboratorios <laughs> no sé. la verdad que en ese sentido ¿Es, claramente ese? sí podrían o sea, hacer un se podría hacer en todos los países igual de cara eh, Averigüe en Estados Unidos y la verdad que serán un poquito menos en realidad, pero sí es cara. Uh -huh. Es cara. Eh, tengo entendido que en otros países, por ejemplo, es parte de, 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 de la salud en el estado de, ¿En que qué también te hay la dan muchas veces. Pa en países está. como cuáles, por ejemplo, porque tú averigüé y me, me, me dio un dato que en Alemania, por tú, también te pasan la, la bomba niños de tal edad hasta edad. Tal, tal, tal. Y un poco lo que yo también te quería comenzar antes: de los 15.000 diabéticos en Chile, hay 4.500 niños. A ver, nuestro plan y nuestra idea es, a ver, no empezar con todo, empezar ya, empezar con algo y ver realmente y por último también que el Estado vea el estudio que hay y, y, y el resultado claro. que tiene. Empezar con, por ejemplo, con niños que, que estamos luchando por eso también, o sea, que, que vean. Empecemos por los niños. Claro, por supuesto. Claro. Hay una campaña que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? De esto mm. de con la bomba. Ayer me llegó una cajita ya. muy linda. Sí. Muy producida, sí. con Donuts sí. y con un con un mensaje que decía que Estamos haciendo esa campaña por el tema de, de que ahora viene el, claro, el día mundial. Pero, de pero como decía, este eh, si Ah, que, que con el con el donut, si comemos el Donuts con la bomba de insulina podemos comer como dando a entender eso en ¿no, realidad. Claro, o que si yo tuviera bomba de insulina claro. podría com comer tranquila claro. y los niños podrían disfrutar de esas cosas, sí. ¿no? Sí. Ya, yo me comí un poquito. Está bien, pero no tengo diabetes. <laughs> <laughs> Hasta ahora. Eh, y eh, entonces esa campaña, ¿quién la financia? Porque yo encontré que era una campaña muy, este, producida. Mira, la, la campaña en realidad no la financia nadie, porque somos nosotros. Somos cuatro personas que en realidad un matrimonio. Está Marcelo, que Marcelo hace mucho tiempo ayuda con su página que se llama mi ¿Ya? Yeah. si tú la puedes buscar también y él y al final con este cuento y yo en realidad empezamos como y empezamos un tema de redes sociales ¿ah? sí. empezamos un tema de redes sociales pedimos firmas en una semana nosotros en, entre 7 a 10 días conseguimos estamos hablando de, de 42 mil firmas en un 10 días. Y esta, y esta firma la llevamos al MINSAL, la presentamos para pedir audiencia con el ministro. Pero, eh, pero cuando digo eh, quién, quién financia, ¿de dónde consiguen los recursos para, por ejemplo, hacer, enviar toda esa campaña a, a los medios, en fin? Nosotros hemos puesto algo, sí, pero pero estamos hablando muy de lo mínimo en realidad. O sea, nosotros Ponte tú hemos organizado este cuento y eh, un poco lo mínimo en realidad. No, no hemos gastado absolutamente casi nada. Fuimos al paraíso, al Congreso Montetudo, pero son costos mínimos y son los tiempos sí. también que uno también tiene que. cuidar, porque uno tam también trabaja, pero pero como te decía, o sea, de verdad. Eh, A ver. Lo estoy haciendo feliz de la vida por y yo, supuesto, de verdad, yo tengo, imagino. insisto, yo tengo mi bomba, mi hija tiene mi bomba, y de verdad, o sea, tiene la bomba y de verdad Pero lo no estoy es, no haciendo es por, Claro, yo, yo entiendo, no es por ustedes, sino por este por es a, que claramente. Aportar. Sí, sí, mm. tal cual que más que nada por eso. Claro, pues. este Por ejemplo, en esta página dice: derribando mitos. Las personas con diabetes deberían comer alimentos especiales para diabéticos. ¿Por qué es, ¿es un mito eso? Las personas, perdóname. No Con creo. diabetes deberían sí. comer alimentos especiales para diabetes. Es que claro Falso, dice. No son pocas las personas que creen ¿Mm? que nosotros solo podemos consumir alimentos que han sido producidos especialmente eh, para gente, entre, que se le llama gente dulce. Sí. ¿Ah? <laughs> Eh, sin azúcar. No, en claro. Fin. Miren, Marcelo, a, esa página la encuentro genial porque claramente él ayuda a mucha gente también con respecto a la información. Eh, sí. Él sube mucha información con respecto al tema de la dieta. Insisto, yo, la dieta tipo 1 y la tipo 2 son totalmente distintos. O sea, la tipo 2, claro. realmente ahí no podéis comer absolutamente nada. Porque, porque, porque ellos, se, se, la, el tratamiento de ellos es una pastilla diaria. ¿ya? Eh, nosotros tenemos que poner insulinas para comer. O sea, no, es todo el día. Estamos, estamos es pendientes. ¿La diabetes 1 es la más grave? Es que, es que cada claro, uno una tiene vez, su. Por supuesto, para mi punto de vista, para mí, para mí personalmente, para mí, yo prefiero esta que la tipo 2. ¿Por qué? Porque la verdad, la tipo 2 dejaste comer todas las cosas ah, ricas ya. que podéis comer. Pero otras aquí, consecuencias. Y aquí tenéis que tener súper claro que la tipo 1 uh -huh. tenéis que ser súper responsable para llevar esta enfermedad. Ahora, otras consecuencias que se sabe de la diabetes, por ejemplo, eso, el, el famoso pie diabético. Eso, eso. eso se produce porque. Eh, el el diabético, claro, la tipo 2 también, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cuál es el problema? Cuando tú, cuando tú tienes la azúcar muy alta en la sangre ¿Sí? por mucho tiempo, uh -huh. eso es lo que te produce, eh, eh, sobre todo a, la, a las partes donde están estas, las venitas como chiquititas, la vista, las pies, qué sé yo y todo, no, eh, y ahí es donde empiezas a tener problemas. Y por eso siempre la, es una enfermedad silenciosa que le llaman, que al final, después de 15, 20 años con azúcar, con glicemia muy alta, te produce este otro tipo de enfermedades. Ah, por eso tú tienes que tener la mejor control en todos estos años, ponte tú, en no tener tanta alta. O si tiene una alta, corregirla al tiro y ahí te vas, vas a estar Bien. pendiente en realidad. O sea, eh, ¿Por qué se celebra el 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes? Eh, esto se celebra porque es el día del nacimiento de Frederick Banting, un médico canadiense cuyos trabajos de investigación llevaron al descubrimiento de la insulina ah, para ser usada en el tratamiento de la uh, diabetes. Todo eso está en la página de ustedes. En la página de ustedes, la página ¿sí? Marcelo, sí. Eh, bueno, de ustedes. Sí, diabetes bueno, bueno, yo, 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 yo claro. A mí, a mí me, me gusta lo que él hace porque claramente hay muchas, hay muchas personas que ponte tú se han apoyado mucho en él porque está siempre oh, subiendo claro. información, está, está apoyando la causa, hemos ido a todas partes juntos, ponte tú vamos a ir el eh, próximo jueves, entonces. Pero claramente eso es mm. bastante buena información. Ahora, eh, en todo caso, eh, es, es una enfermedad no, no, que hay que cuidar mucho, que Por puede supuesto. tener pero que es una enfermedad crónica totalmente, con la cual puedes vivir y tener una vida absolutamente normal y feliz, sana y, sí. y, este, y bien, ¿no es cierto? Mm. Eh, por ejemplo, los amiguitos amiguitos, amiguitas de tu hija, le dicen algo. Eh, Hasta el día de hoy no, no, no porque ella con lo ve tan normal y es tan normal que al final, que seguramente, bueno, le han preguntado en el jardín Bien. que por qué, qué eso, qué sé yo y todo. Y, y la verdad que ella no, no, ella tiene una personalidad bastante especial, así que <laughs> no, no eh. ha sido problema, no ha sido tema para ella. Ahora en el caso y, vol y con esto eh, vamos vamos a cerrar como comenzamos. ...tú eh, contando la historia de cómo llegaste con eh, Rafaela a la clínica... ...y que, que los médicos te decían cómo pudo eh, sobrevivir... ...o sea, si no se conoce, porque es una enfermedad silenciosa entonces... Sí. ...en los chiquititos, hay de verdad riesgo. Lo que pasa es que claro, por, por la Rafaela eh, estuvo enferma... ...ella cumplió un año justo y nunca se había enfermado en su vida en ese año... ...y justo se enferma, y el, su pediatra dijo que era adenovirus... ...con fiebre y mil cosas, estuvo varios días así... Justo fue el día antes de Navidad incluso. Y la llevamos. Y un día lunes la llevo a la clínica porque ya la vi mal. O sea, la vi uh -huh. flaquita. bueno, uno pierde mucho peso sí, también. Peso, sí. Eso también lo otra pierde mucho peso. Y llegamos allá y, y a los 10 minutos se dieron cuenta que está. Incluso le habían puesto suero porque estaba deshidratada. ¿eh? Y el suero tiene azúcar. Y automáticamente se dieron cuenta. ¡pum! Lo sacaron al minuto, a los dos minutos. Y le pusieron suero el otro. Y, y ahí estuvimos el útil cuatro días porque era tan chiquitita que no no se quedó nunca dormía no perdió el conocimiento pero sí estaba como como que apenas abría los ojos, cuatro días sí fue bastante difícil. Claro, después de una experiencia como esa, después él mismo tiene este, sí. diabetes 1, todo eso es, fue la motivación entonces para que él eh, empezara a trabajar, a luchar y a eh, de, liderar esta campaña, entonces lograr que la bomba de insulina también este, la incluya el auge, así como tiene ya el auge, ¿no es cierto? Todo ese tratamiento que tú decías, eh, que incluya eh, la bomba. Si incluye la bomba, no hace falta el otro. Si incluye la bomba, lo único que haría falta del otro serían dos cositas, pero con mucho menor cantidad, que es la insulina uh -huh. ¿ya? Y, y las tiritas para Nada. que son dos veces al día que bajáis completamente el, el tema. Bueno, me imagino además que eh, puedes tener eh, la, la colaboración, la ayuda de tus amigos tenistas. <laughs> a, porque es importante. Han apoyado harto. Sí, es verdad que importante han apoyado tener, bastante. como entre comillas, sí. eh, rostros o sí. personas conocidas porque este, tienen más acceso a los medios, llegan más a, a la gente. Sí, mira, la verdad que nosotros, o sea, personalmente yo no, no soy mucho de pedir este tipo de ayuda. En realidad se ha sabido mucho por las redes sociales y me han apoyado bastante. Uh -huh. Y agradezco eso. la verdad que sí lo agradezco. Y sobre todo también agradecer. A, a los mensajes que me han llegado a estas familias porque al final es un poco lo que te mueve lo que te llena, eh, en de, en que te digan gracias por esto en realidad y, y listo, yo no, no busco nada que me, que me financie a mí o algo si en realidad eh, pa, pa, pues, mientras no me eh, mientras me dé esto que estoy diciendo yo feliz, de verdad que lo hago feliz de la vida Bueno, muchísimas gracias Hermes Gabonal, eh... ahí está entonces la campaña este, de este, para que ingrese la... ¿cómo se llama la campaña? Bomba, insulina, al auge. Eso, bomba, insulina, al auge. Sí. Lo único que hay que hacer es... Estamos apoyando, de, de, este, estamos, claro, ya. estamos en eso, pero ahora tenemos estas reuniones como te decía. Que les vaya, muy nos bien vaya en a bien las reuniones. Sí, es la idea, es <laughs> la idea. Ya, chao, muchas gracias. ¿Se dieron cuenta del tremendo taco? Atentos a los que han...